pensar qué está pasando, bueno, qué opinas de esto, qué está pasando. Bueno, ha habido un cumplimiento muy mayoritario, prácticamente del 80% del voto mutuo entre la izquierda, ¿no? Pero hay que decir que ha habido incumplimientos por parte y parte, por parte de Izquierda Unida y por parte del Partido Socialista, y que hay que reconducir esa situación. Si es posible, debería ser a través del convencimiento. Y si tiene que ser con expedientes, pues tendrá que ser con expedientes, ¿no? Y yo estoy convencido de que todas las federaciones de Izquierda Unida van a seguir lo que ayer aprobó la presidencia de Izquierda Unida, que es el órgano de dirección del conjunto, no de una parte. Por último, si me disculpa, todo lo que ocurrió ayer con nuestros magistrados del Tribunal Constitucional. Es una llamada de atención. Una llamada de atención a los dos partidos mayoritarios, que no solamente está en juego el Tribunal Constitucional, está el Tribunal de Cuentas, está el Defensor del Pueblo, la Radio Televisión Española, es decir, hay una serie de órganos que no pueden esperar al acuerdo entre Partido Socialista y Partido Popular y que bien se merecen un respeto institucional, que en estos momentos no tienen, y por tanto esa llamada de atención creo que debe ser escuchada.